te sientes estancado en una situación en la que no puedes encontrar una solución sencilla, efectiva y práctica para resolver un problema? ¿Te sientes aburrido y desanimado debido a que tus estudios, tu empleo o tus relaciones afectivas parecen monótonas y repetitivas? Quédate a ver este video completo porque te vamos a dar una serie de pasos para que mejores radicalmente tu capacidad de resolver problemas utilizando tu creatividad. En 1968, la NASA le pidió al científico George Land que creara una herramienta con la que pudieran seleccionar a los ingenieros y científicos más innovadores entre los miles de candidatos que intentaban asegurar un puesto como investigador dentro de esta institución. Land entonces llevó a cabo un estudio de investigación para poner a prueba la creatividad de 1.600 niños en edades de 3 a 5 años para evaluar su nivel de creatividad. La evaluación funcionó muy bien. De hecho, tan bien que decidió probarla en los mismos niños cuando cumplieron 10 años de edad y otra vez cuando cumplieron 15 años de edad. Los resultados fueron sorprendentes. A los 5 años, los niños obtuvieron un 98% de nivel de creatividad. A los 10 años, un 30% y a los 15 años, un 12%. Después se hizo la misma prueba a 280.000 adultos, quienes obtuvieron un 2% de nivel de creatividad. Como puedes ver entonces, la creatividad es algo con lo que nacemos y vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Con base en esto, el investigador Larry Bent, de la Universidad de Griffith de Australia, afirma que el pensamiento fresco impulsa la creatividad y la innovación y además nos confirma que la creatividad es una habilidad que se puede aprender. Nosotros, con base en las ideas principales de su publicación, te compartimos los siguientes pasos que puedes aplicar hoy mismo para mejorar radicalmente tu habilidad para resolver problemas utilizando tu creatividad. Paso 1. Conecta y sintetiza nuevas experiencias. El científico investigador en neurología Michael Wripko, de la Universidad de Washington, nos dice que la creatividad es una buena idea que además es innovadora y útil. Y que para generar este tipo de ideas, nuestro cerebro conecta y sintetiza recuerdos, conocimientos y experiencias. De modo que para que tú puedas resolver problemas utilizando la creatividad, te vamos a invitar a que estudies el problema en cuestión con una perspectiva fresca, como si lo estuvieras descubriendo por primera vez, como si lo estuvieras viendo a través de los ojos de un niño, incluyendo simplicidad e imaginación. Paso 2. Rompe con los viejos patrones. En la escuela somos entrenados a lo largo de nuestras vidas para llevar a cabo tareas repetitivas. Pero cuando te enfrentas a problemas difíciles, algunas veces necesitas romper con la rigidez que encierra la rutina. Las personas que constantemente buscan ideas nuevas, las exploran y las analizan, desarrollan de manera natural la habilidad de ver el mundo con una nueva perspectiva cada vez más fresca y original. En este paso es importante relacionarte con nuevas ideas mientras exploras diferentes paradigmas. Busca libros, audios y videos de expertos en ramas similares a las del problema que estás tratando de resolver, de modo que estimules tu capacidad para experimentar soluciones pensadas desde una perspectiva fresca y diferente. Solo asegúrate de mantener bajo control a tu crítico interno, esa voz que escuchamos decir cosas como "no va a funcionar". Es una locura. Hacer esto es relativamente sencillo. Solo escucha la voz, acéptala sin juzgar y déjala ir mientras sigues explorando las diferentes perspectivas a tu alcance. Paso 3. Reinterpreta las necesidades actuales. Para los adultos con baja creatividad, es natural buscar las respuestas a los problemas en experiencias pasadas. Pero ese recurso está quedando cada vez más y más en el pasado. Una mejor alternativa es utilizar analogías, metáforas o asociaciones que puedan ajustarse al problema que estás tratando de resolver. Para lograr esto, vas a buscar variar y combinar ideas que pueden encajar de manera natural y efectiva en la resolución del problema. Esto es diferente a inventar, que tiene que ver con crear algo partiendo de cero. La innovación tiene que ver con la interpretación repetida de varios y diferentes escenarios de una misma situación.
Considera por un momento el boom que están teniendo los quadcopters y toda la creatividad científica y tecnológica que se ha venido invirtiendo en ellos desde que el primer helicóptero, el VS-300, fue capaz de sostener vuelo en 1939, hace ya cerca de 80 años. And hovering in a May 1941 sky, Igor Sikorsky and his helicopter proved that vertical flight has arrived. There ain't no such bird. Paso 4. Observa la naturaleza. Esto debido a que es una fuente de inspiración inagotable para resolver problemas. El proceso de evolución, los ecosistemas, el funcionamiento mecánico de las diferentes especies animales y cualquier otra fuente de inspiración natural puede llevarte a la solución de tu problema. Por ejemplo, la locomoción robótica bioinspirada. Paso 5. Combina suposiciones ilógicas. David Burkus escribió un artículo en la revista Forbes en la que nos da 5 ejemplos de compañías exitosas que han tomado acciones contraintuitivas. Pero él fue muy cuidadoso de indicar que estas acciones no son para todos. Y a continuación te presentamos los ejemplos. La compañía Atos Origin prohibió el uso de correo electrónico y creó una red social para sus más de 76,000 empleados que están dispersos en 47 países del mundo. Netflix no tiene una política de vacaciones establecida. Los empleados toman los días que consideren convenientes de vacaciones y le informan a su jefe. Harrison Lerman Group es una compañía de internet que diseñó su edificio de operaciones como si fuera una biblioteca gigantesca, con sofás y una enorme cafetería al centro de la planta principal. Stefan Sagmeister, el famoso diseñador gráfico, acostumbra tomar un año sabático porque dice que viajar durante un año lo inspira hasta el grado de afirmar que sus viajes son fundamentales para la carrera exitosa que lleva. El último ejemplo es el sueño de todo empleado. En la compañía de software Valve, no existen jefes ni gerentes. Si eres un empleado de Valve, tú puedes decidir con quién quieres trabajar, en qué proyectos, y para hacer esto aún más fácil, tu escritorio y la silla tienen ruedas y 2 enchufes de alimentadores de electricidad, así que puedes mover tu área de trabajo rápidamente al lado que gustes. Paso 6. Apóyate en las ideas de otros. Entre adultos es muy común invalidar las ideas de otros. ¿Cuántas veces has ofrecido una idea para que otra persona diga, sí, pero... y te dé una serie de razones por las que tu idea no funcionaría? Y muchas veces también nuestro propio crítico interno se encarga de sofocar el fuego de la creatividad ofreciendo decenas de razones por las cuales tu idea no funciona. Debido a esto, el gran reto está en que logres relacionarte con tu crítico interno de manera saludable. No tratando de ignorarlo, reprimirlo o silenciarlo, sino dándote cuenta de lo que dice, aceptando lo que dice sin juzgar y dejándolo ir. De igual forma, cuando resolver un problema requiere de la participación de varias personas en un equipo, se debe fomentar la expresión sí y además, en vez de sí, pero, para evitar invalidar la idea y mejor aportar proactiva y positivamente a la idea original. Paso 7. Acepta la tensión creativa. Como seres humanos tendemos a gravitar hacia las personas que son afines a nosotros, pero la creatividad se materializa mejor
cuando consultas personas que tienen un punto de vista radicalmente distinto al tuyo. Y en lo que concierne al trabajo creativo en equipo, es muy buena idea mezclar diferentes tipos de personalidades. Personas analíticas, críticas, introvertidas o extrovertidas pueden aportar diferentes puntos de vista con base a las diferentes perspectivas que nacen de su personalidad. Entonces, hoy más que nunca, los emprendedores independientes, los empleados de las grandes corporaciones y hasta las entidades gubernamentales valoran enormemente la creatividad como una habilidad, como un estado mental y como una actitud. Y tú, en este momento, acabas de recibir una serie de pasos sencillos, prácticos y aplicables, pero no te hagas muchas ilusiones. Saber los pasos para llevar a cabo un procedimiento no es lo mismo que ejecutarlo. Te felicito por haber visto este video, pero te voy a ser sincero. Si no aplicas estos pasos para resolver al menos un problema menor que te esté afectando en la vida real, no debes considerarte a ti mismo como una persona creativa. Mejor piensa que tienes 336 sesiones de media hora antes de que publiquemos nuestro siguiente video. Utiliza este tiempo para que apliques los pasos que te acabamos de dar y así continúes resolviendo problemas de la vida real utilizando tu creatividad. Te retamos a dejarnos un mensaje creativo en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete.